verdad es que, bueno, lo que ha hecho que sea un referente es la participación de un 30-35% de la población de Andorra activamente, y luego el otro 65% pues colaborando como buenamente se puede en que esto sea posible. Formar parte junto a otros cuatro pueblos de Aragón y en torno a 20-22 pueblos de todo el estado, pues indica que es una importancia, y de ahí pues que estemos intentando también que sea declarada de interés turístico a nivel autonómico también, ¿no? Segundo año esto tuvo un boom, se crearon seis clanes y desde entonces ha ido creciendo con el tiempo, y aquí pues ya ves la que se monta, la diversión, y después hacemos cosas también en teatro que hicimos los primeros años, ahora hacemos recreaciones más pequeñas, pero con mucha ilusión y nos lo pasamos muy bien. Creaciones son más o menos casi lo mismo, lo único que intentamos es mejorar, ¿no? Ir mejorando. Entonces lo que hacemos es bautizos, hay años que hacemos boda, que no se llama bautizo, se llama la presentación a los dioses de los niños que han nacido en el año. Ahí los romanos hacen batallas, hacemos entre ellos y nosotros alguna batalla. Tenemos una niña difunta y después es la que enterramos por la noche. O sea, intentamos dar una continuidad, ¿no?, a la fiesta. Esto sería como una época de invierno, de entrada de invierno, en que ellos hacen un festejo, ¿no?